Liga veri super terra.
Questa vista della cattedra di San Pedro, la pista è nella pista di San Pedro. Pedro, apostolo di Gesù Cristo, a los extranjeros de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a vosotros. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su misericordia nos regeneró con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes la virtud de Dios conserva la fe para darnos la salud que se manifestará en el último momento. De ellos alegráis, si bien ahora por un poco de tiempo, conviene que os veáis afligidos por varias pruebas para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que se acrisola con el fuego, se hace digna de loa, de gloria y de honor al revelarse Jesucristo, Señor nuestro. Y el Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: uno dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Dijo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Contestóle a su vez Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Tome asiento, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, la fiesta que celebramos, que festejamos hoy, es de las fiestas más antiguas de la Iglesia. Ya se encuentra celebrándose en el siglo IV. Antiguamente esto era más bien
sola fiesta, que es lo que celebramos hoy. Obviamente, con muchísima razón, celebra hoy la Iglesia esta fiesta, porque la Iglesia católica atraviesa a lo largo de los siglos turbulencia, aflicciones, pero sigue y persevere gracias a la piedra fundamental. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, la piedra angular. Dice San Pablo, la piedra que seguía a los israelitas era Cristo. Cristo nuestro Señor, el Dios inmutable que no cambia de sus pareceres, que vino en este mundo realmente, lo pisó, habló y enseñó una fe bien definida y lo entregó a sus apóstoles, a San Pedro en particular. Vino y nos dio una esperanza sin dudas, una esperanza contra la cual todo el infierno no puede hacer nada. Nos dio su caridad, su amor, su gracia, una caridad perpetua contra la cual los cuerpos del infierno no pueden. Y Pedro, el papado, el papa, a él nuestro Señor Jesucristo ha entregado como su vicario toda esa función de piedra. Por eso, piedra, Petrus, Pedro. Pedro en este mundo, el Papa, hace las veces de esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Es el papado recibiendo y cumpliendo esa función de firmeza que da tranquilidad a la Iglesia, por lo tanto a los miembros de la Iglesia. La Iglesia encuentra su fe confirmada en Pedro, encuentra en él esa jerarquía segura que nos vincula con Dios, que nos ayuda a someternos a la voluntad clara de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en nuestra propia vida. Si queremos la estabilidad que resulta del buen ordenamiento, si queremos toda la paz que resulta de todo ello, tenemos que estar bien ordenados hacia nuestro Señor. Necesitamos recibir toda esa firmeza. Y cuando Pedro lo tiene, cuando el Papa lo tiene, toda la Iglesia goza de esa firmeza. Ciertamente, una sana vida espiritual sin vacilación demanda esta firmeza, esta constancia, firmeza en nuestra fe, porque una fe que vacila es una fe curvada, pronta al error. Y sabemos que la piedra es Cristo, su fe es la piedra, y no podemos vacilar en esos asuntos. Nuestra voluntad, si no está vinculada a la voluntad divina, si la voluntad divina es desconocida, sabemos que nuestra propia vida nos es muy difícil encontrar nuestro camino hacia el cielo. Por eso tenemos que someternos a nuestros superiores. Y cuando Pedro está sometido a Dios y nos comunica esa sumisión, eso nos da firmeza. Sabemos en nuestra propia vida espiritual cuán perturbadora es la pasión desubicada, que necesita someterse a la ley moral de Dios. Necesitamos que sea enseñada. La pasión está por
por eso, durante la historia, los santos han abundado y la vida espiritual de los cristianos ha sido firmísimo cuando el Papa estaba sometido a Cristo y comunicaba esa firmeza a todos los cristianos, a todos los fieles. Su grandeza, la grandeza del papado, de la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia en esta tierra, es admirable. Y es por eso que reconocemos con tanta claridad y certeza la situación dolorosa que pasamos ahora. La corrupción de los mejores, de los más importantes, es lo peor. Y cuando la cabeza no tiene más la firmeza en su fe, la firmeza en esa sumisión a la voluntad divina, llevando a los hombres a Cristo por los medios que Cristo lo ha entregado, cuando no enseña más y da seguridad en la ley moral, no solamente perturba la cabeza, sino que todos los miembros sufren, los santos disminuyen de la tierra y la cristiandad se va deshaciendo del cierto modo. Ha sido así durante toda la historia. Nosotros lo sufrimos de manera particular. Y por lo tanto, esta fiesta es un llamado a nosotros de rezar. Rezar para la cabeza, para el Papa, para que sane su cabeza, para que se vincule a nuestro Señor Jesucristo, la fe que Cristo entregó y que no cambia, que nos someta a Cristo nuestro Señor por la ley moral que Cristo enseñó, que puso cuando creó a todo el universo, que nos somete a la voluntad de Cristo, siempre buscando los medios prudentes que corresponden a nuestra salvación y no a un placer o a ser contento a los hombres mundanos, a los hombres del mundo. Tenemos que rezar para Él, porque si queremos nosotros recuperar toda esa estabilidad y si lo queremos para la Iglesia de la cual formamos parte, cuyo bien deseamos por encima de todo, tenemos que rezar para que se sane la cabeza. Es imprescindible para la victoria de la Iglesia sobre el demonio, que está asegurado, pero lo tenemos que asegurar, tenemos que cooperar para que llegue a tener ese efecto de esa promesa de nuestro Señor. Y nuestra vida personal, espiritual, es una enseñanza, porque no tenemos nosotros tampoco que vacilar. Toda vacilación, toda falta de firmeza es lo que complica nuestra salvación. Y por eso tenemos que formarnos, formar nuestra fe, para que no seamos prontos al error o turbados y confundidos frente a los argumentos de los hombres y enemigos de Cristo y su Iglesia. Tenemos que fomentar en nuestra propia vida la virtud de la obediencia a nuestros superiores, a los sacerdotes, a la Iglesia que comunica todavía todo lo que el papado Pedro aseguró durante tantos años. Tenemos que hacer penitencia para que esas pasiones que siempre buscan una manera de salir de su lugar, que es de lo más bajo, cediendo a la voluntad y el intelecto para la gloria de Dios, siempre están intentando salirse de su propio ámbito, y es solamente la penitencia hecha con fe y con confianza en nuestro Señor que logra mantenerlos ahí. Y así, sí, podemos rezar, conocer bien a Dios nuestro Señor y seguir a su voluntad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Oh.
Thank you.
Amen.